El día de hoy, 9 de agosto del 2022, el canal cumple 4 años subiendo contenido a esta plataforma. Al mismo tiempo, hemos superado los 10.000 suscriptores. Hace 4 años, de lo que en un principio fue un sueño que no podía cumplirse por falta de recursos, hoy se ha convertido en realidad. Gracias por darme la oportunidad de crecer junto a ustedes, de tener casi 12.000 amigos, de compartir su tiempo de vida escuchando mi trabajo. Quiero que sepan que todo lo que ustedes ven en este canal está hecho con pasión y con mucho cariño para todos los Scalofriends. A continuación, tenemos unas palabras dedicadas por algunos de nuestros amigos y seguidores. Buenas noches a todos. Soy Silveón, una de sus moderadoras. Y estoy aquí presente para felicitar a nuestro gran amigo, Dr. Escalofrío, por su 4º aniversario de su programa. Muchas felicidades, Doc, y que vengan muchos, pero muchos más aniversarios como este. Un gran abrazo para ti y Lolita, que también forma parte importante de tu proyecto escalofriante. También agradecerles a todos ustedes que se toman su tiempo para estar aquí y comparten con todos nosotros sus experiencias escalofriantes. Somos pocos, pero con una energía muy positiva y de desear que cada día se una más gente a este programa y hacerlo crecer cada día más. Gracias por su atención y a celebrar, compañeros escalofriantes. Felicidades, Doc. Y ya sabe, un gran abrazo y un gran saludo a todos en el grupo. Se les aprecia a todos. No nombro especialmente a alguien en especial porque todos son especiales en este grupo, en este programa, y a todos se les aprecia. Gracias y disfrutemos el programa. Hola, Doc. Muchas felicidades por este 4º aniversario de tu programa. Te felicito de verdad por tu empeño, por la fe y el amor que le tienes, por esos esfuerzos y los desvelos y sobre todo por ese don que tienes de amistad sincera y que has logrado formar una bonita familia, sin importar la cultura, las fronteras ni la religión. Deseo de todo corazón, Doc, que sigan más proyectos y más aniversarios que festejar. Un abrazo, doctor Escalofrío, y por ahí seguiremos apoyando. Hola, Doc. Te mando este saludo desde Chile. Sean muchos años más de historias. Me encanta tu forma de relatar, me encantan tus directos. No siempre estoy en vivo, pero siempre los escucho y me parecen fenomenales. Le mando también un saludo a toda la comunidad, que sin ellos los canales no somos nada. Y te repito, muy bueno tu contenido, muy buena tu forma de narrar y que tengas un feliz aniversario. Eso, saludos desde el cementerio. Hola, Doc, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gerso. Y pues nada, felicitarte por estos 4 años y desearte que sigas con tus proyectos, toda la buena vibra, todo el éxito posible. Y pues más que nada, que sigas haciendo lo que te gusta, ¿no? Que nos sigas ofreciendo ese contenido excelente que nos das en videos y en el programa en el en vivo. Entonces, adelante, un abrazo y pues espero que tengamos muchos más programas y videos de Doctor Escalofrío. Amigo, que te la pases muy bien en ese festejo. Y un saludo a toda la comunidad de Escalofriends y a todos los que se sumen. Hijo, en este 4º aniversario, te mando un abrazo por todos tus esfuerzos. No ha sido fácil. En la vida nada es fácil. Pero tú lo estás logrando. Felicito a todos los que te escuchan. Les mando un abrazo, un beso, porque el programa es de ustedes. Y les, de verdad, les deseo a todos
que sean muy felices y sigan escuchando este programa. Hijo, te amo con todo mi corazón, porque no nada más has logrado esto. Tenlo siempre en mente. Has logrado muchas cosas, por las cuales te felicito con todo mi corazón. Gracias, hijo, por compartir este cuarto aniversario conmigo, que estamos juntos. Gracias. Bueno, Armando, nuevamente. Bueno, te mando muchas felicitaciones por el canal, por el gran aniversario que hoy vamos a tener. A todos los amigos de Escalofriend que estamos siempre apoyándote, acompañándote. Siempre te estamos, prácticamente estamos lejos, la mayoría estamos lejos, pero estamos cerca de corazón y siempre creo que nos estamos cuidando entre todos, ¿no? 4 años, ¿verdad? Ya. 4 años de Doctor Escalofrío. Ojalá que siga creciendo. Es un orgullo, es un honor ver todo el esfuerzo que le pones al canal, todo lo que transmitís, lo que publicás. Es muy bueno, me encanta. Y me encanta ver que te seguís progresando y te superás constantemente. Como siempre te digo, Armando, me pongo de pies y te aplaudo, amigo. Tu trabajo es excelente. Es uno de los pocos canales que he visto de YouTube que tiene esa calidad, ¿entendés? Bueno, nos vemos hoy a la noche y bueno, nos estamos mensajeando. Armando, a todos los Escalofríen, les mando un gran abrazo y muchas felicidades y que sigan por muchos años más y muchos éxitos. Buenas noches, amigo Armando. Buenas noches para toda la audiencia escalofriante. Bueno, es un día, todos los días son importantes, ¿no? Pero los días de los aniversarios o los días en que se cumple un tiempo de un proyecto concretado de una persona como el tuyo, que es este canal, ¿no? El canal del Doctor Escalofrío. Quería realmente felicitarte, darte muchos ánimos y decirte que estoy primero orgulloso de ser tu amigo. Mamá, virtual, acá está mi hijo. Virtual, pero amigo, en fin. Y gracias por las noches de compañía, que creo que acompañas a todos y todos te acompañamos a vos. Y espero que el canal siga creciendo cada vez más y más con este contenido, más allá de las historias de terror o el contenido de fenomenologías paranormales y sobrenaturales, un contenido cultural, ¿no? Dado que hablas de la cultura mexicana, la cultura argentina y la cultura de varios países. Gracias por bien informar a las personas que te escuchan, ¿no? Sobre todo. Sobre todo en este mundo que está como al revés, ¿no? Que las personas que toman todo este tipo de fenomenologías con una liviandad y un modo tan simplista todo, vos lo tomés de un modo serio, informativo y cultural. Eso es admirable, eso es lo que me pone cada día más orgulloso de ser tu amigo y de escucharte. Hay veces que no puedo escucharte porque me quedo dormido, sabes bien que hay veces que estoy 36 horas sin dormir, o a veces un día entero. Y seguir para adelante, ¿no? Seguir para adelante por el canal adecuado, el canal de la seriedad, el canal del compartir este espacio entre todos. Muchos te escuchan en modo noctámbulo, ¿no? Porque obviamente nuestros horarios no coinciden en todo el mundo, porque prácticamente te escuchan personas de varios puntos del mundo donde los horarios no coinciden. Ejemplo claro, Silvia, ¿no? Silvia de España, que te escucha durante el día y cuando ella nos dice buenos días todos estamos durmiendo, y cuando nosotros le decimos buen día ella está durmiendo, ¿no? Pero así todo hacen el esfuerzo. ¿Por qué? Porque hacer el esfuerzo para escucharte y acompañarte vale la pena. Me doy cuenta desde que te conozco que cada vez que mando una historia o cada vez que quiero compartir algo, vale la pena
porque haces que esta comunidad crezca de un modo sano, ¿no? Y eso es lo que hace falta, más gente como vos, más programas como este, más gente como la que te escucha, que, vuelvo a repetir, hacen que la comunidad crezca de un modo sano y en fraternidad y amistad. Hola amigo, ¿cómo está? Felicitaciones por su cuarto aniversario en el canal. Desearle que todos sus proyectos se cumplan, siga adelante. Bueno, para mí ha sido un placer ser parte de sus 4 años, si bien en esta última parte del año pasado, habiéndolos descubierto a través de desde una de las plataformas que transmiten, que es YouTube, siguiéndolo también por las diferentes páginas. Desde mi punto de vista hay muchas coincidencias entre México y esta zona de los valles. Hay muchos apellidos que coinciden, costumbre, hasta el tono, digamos, en el idioma es muy parecido a la zona esta donde nosotros vivimos, en el norte de Argentina, Tucumán. Y la verdad que mucha gente por ahí no tiene idea, ¿no?, de lo que uno pasa a través de estos años que está transmitiendo, ya que hay días que uno está un poco triste, pero sin embargo la gente por ahí te empieza a dar ánimo o pregunta, hoy tramiten, está doctor Escalofrío, está... Son cosas impagables, gente que quizás nunca en la vida has visto y que está pendiente y que está en momentos por ahí que ni se imaginan, que son... momento en donde muchas veces no es tan simple el hecho de estar atrás de un micrófono o atrás de un contenido. Hay cosas que uno se olvida cuando comparte, hay cosas que uno empieza a sentir desde el acompañamiento también, desde la sociedad que se arma a través del que escucha con el que relata. Y después ese mundo se confunde porque no se sabe si uno está escuchando a la gente o la gente te escucha, porque es un ida y vuelta que enseña mucho, que deja lindas cuestiones, sobre todo la principal, que es la amistad. Después, el que crezca o no crezca un canal, yo lo veo secundario. Yo lo veo secundario, muchas veces hacer contenido despeja, es estar en otro mundo, te saca de quizás de la rutina, también de las obligaciones, si bien algunas veces cuesta estar en el micrófono, algunas veces cansancio, obligaciones, y bueno, pero es reconfortante saber que al otro lado siempre va a haber, más allá de un seguidor o de un me gusta o de lo que sea, una persona que comparta esta sensación por lo, se puede decir, por lo extraño, por lo que tiene más incógnitas que certeza. Y esas cosas también unen, ¿no? Desde el hecho de poder hablar de las costumbres, de la cultura, de la religión, y otras veces también desde la reflexión, hacen que las cosas salgan bien. Espero que tengas una buena jornada y también que tenga una excelente noche junto con tus escuchas. Te saludo, mi nombre es Sergio Cruz, de Mitos y Leyendas del Valle, desde El Mollar. Un saludo enorme. Muchas felicidades, doctor Escalofrío, por tu cuarto aniversario. Muy bonito canal, muy bonito contenido. Me encanta estar viendo tus videos y espero que sigas creciendo. En serio, es un canal muy bueno. Y ahora, pues, a seguir para adelante y vamos para el quinto aniversario. Buenas tardes o noches, días, según cuando vean este mensaje. Le mando este mensaje al joven Armando, al doctor Escalofrío, para felicitarlo por su aniversario. Y me da mucho gusto que siga creciendo en su canal. Te lo merece, usted es muy trabajador. Siempre fui muy introvertido.
Es por eso que tras 6 años de asistir al mismo gimnasio, realmente no le hablaba a nadie. Acudía, hacía mis rutinas y salía de ahí sin generar interacción con ninguno de los otros asistentes. Excepto porque yo no me enteraba de nada de las cosas que se decían ahí. Ocurrió entonces que en semanas pasadas, debido al periodo vacacional y a que caía una tormenta muy grande ese día, una noche cuando asistí al gimnasio, estaba prácticamente vacío. Habíamos únicamente 5 o 6 asistentes que nos quedamos justo hasta la hora del cierre. Nos dieron las 11 de la noche. Y aunque alguno de mis compañeros que estaban en ese momento quería todavía tomar un baño, los entrenadores le dijeron que a esa hora ya no era posible y que debíamos irnos. Por lo que todos tomamos nuestras cosas, nos pusimos chamarras o sudaderas y salimos de ahí apurados para que pudieran cerrar. Apenas había dado yo algunos pasos cuando recordé algo. Empecé a tocar mis bolsas, abrí mi mochila y me di cuenta que no traía conmigo mi celular. En ese momento me vino a la mente, lo había dejado justo en la caminadora que estaba ocupando. Regresé corriendo al gimnasio y los últimos 2 entrenadores que estaban ahí ya estaban cerrando por fuera. Les supliqué que me dejaran entrar. No podía irme de ahí sin el celular. Además, si abrían en la mañana y entraba alguien, probablemente lo encontrarían antes que alguno de ellos. En un principio no quisieron, pero uno de ellos finalmente se conmovió y me dejó pasar corriendo. Le agradecí, le dejé mi mochila y entré rápidamente, dando pasos grandes para llegar a la caminadora en donde estaba. Pero mi celular no estaba ahí. Me puse muy nervioso, creí que me lo habían robado, pero fue en ese momento que recordé que sí lo había tomado de ahí, que me lo había llevado al vestidor. Probablemente lo había tirado cuando estaba poniéndome la sudadera. Les hice una seña que me esperaran y entré corriendo a los vestidores y efectivamente, mi celular estaba debajo de una de las bancas. La banca en la que justo yo había recargado mi mochila un momento. Me sentí aliviado. Lo tomé, me lo eché a la bolsa y me dispuse a salir de ahí rápidamente cuando, del área de las regaderas, escuché caer el agua. Las duchas en ese lugar se activan al apretar un botón que deja pasar el agua que cae por la regadera. Evidentemente, en ese momento los baños ya estaban totalmente vacíos, por lo que no había forma de que alguien apretara ese botón. Sin embargo, como tal en ese momento no sentí miedo, así que caminé para asomarme al área de regaderas en caso de tener que reportarles a los muchachos que una regadera estaba fallando. Pero antes de que yo pudiera entrar a ese espacio, no solo escuché el agua correr, sino también un tarareo. Parecía alguien que estaba haciendo los sonidos de una canción. Era la voz de una niña, al parecer. Fue en ese momento que el miedo se comenzó a apoderar de mí. No solo los baños debían estar solos en ese momento, sino que era el vestidor de hombres, no debía de haber una niña en ese lugar. Salí prácticamente corriendo de ahí y fui directo a la puerta donde le agradecí a los chicos que me esperaran. Les expliqué que mi celular no estaba en la caminadora, sino en el vestidor. Tomé mis cosas y me fui sin decirles nada. Justo apenas hace 3 días, al quedarme nuevamente hasta el cierre del gimnasio, estuve escuchando la plática de algunos otros asistentes. Un señor le decía a un joven que se apurara, que no se quedara hasta que apagaran las luces,
porque a veces se veía una niña ahí, que a él ya le había tocado verla en las regaderas, pero que algunos otros la veían justo en el área de vestidores cuando entraban a recoger con todo ya apagado. Por supuesto, el chico se rió pensando que estaba tratando de asustarlo, bromeando. Pero aquel hombre le reafirmó que era 100% real, que él mismo la había visto dos veces. Después de esto, aquellas personas tomaron sus cosas y salieron platicando de ahí mientras yo terminaba de ponerme los tenis. ¿Por qué aparece una niña ahí? Supongo que no hay una explicación razonable. Y es que ese lugar nunca fue ni un panteón, ni una escuela, ni un hospital. La plaza comercial donde está ese gimnasio solía ser, de hecho, un autocinema. No lo sé. Supongo que las cosas paranormales no se rigen por la lógica. Así que en cualquier lugar, en cualquier espacio, por más inusual que parezca, pueden presentarse. Quizás ahora mismo estén contigo, ahí, en tu casa, observándote, buscando el momento exacto de manifestarse. En estos 4 años, los participantes deseábamos mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento, o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación. A pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada, que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos, en la medida que me es posible comprenderlos. Y helos aquí, sucintamente. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído repentinamente mi atención. Hace unos 9 meses, se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora, existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en dado caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, ¿hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte? Quedaban por aclarar otros puntos, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, dada la inmensa importancia que podían tener sus consecuencias. Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar esos puntos, me acordé de mi amigo, Ernest Valdemar, renombrado compilador de la Biblioteca Forensica y autor, bajo el nom de plume de Isichar Max, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva York,
es o era especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, también por la blancura de sus patillas, en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso que le convertía en un buen sujeto para experiencias hipnóticas. Dos o tres veces le había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar los resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio, y por lo que respectaba a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin, como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas a las que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convinimos, pues, en que me mandaría a llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente nota de puño y letra de Valdemar. Estimado P., ya puede usted venir. D y F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche, y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Firma, Valdemar. Recibí el billete media hora después de lo escrito, y 15 minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos 10 días, y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color plomizo. No había el menor brillo en los ojos, y tan terrible era su delgadez que la piel se había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente, y el pulso era casi imperceptible. Conservaba, no obstante, una notable claridad mental y cierta fuerza. Me habló con toda claridad, tomó unos calmantes sin ayuda ajena, y en el momento de entrar en su habitación, lo encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas, y estaban a su lado los doctores D y F. Luego de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses, el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo y cartilaginoso, y como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior, el pulmón derecho aparecía parcialmente osificado, mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones, y en un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez, ya que un mes antes no existían señales de la misma, y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos 3 días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo,
los doctores D y F se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero a mi pedido, convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo y me pidió que comenzara de inmediato. Dos enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento, el señor Theodore Leí, y me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba rápidamente. El señor Leí tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o verbatim. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda la claridad posible, en presencia de L.I., que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: sí, quiero ser hipnotizado. Agregando de inmediato: me temo que sea demasiado tarde. Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero, aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr los otros efectos hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, tal y como lo habían prometido. En pocas palabras, les expliqué cuál era mi intención, y como no opusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar, cambiando sin embargo los pases laterales por otros verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esa altura, su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo, mientras cesaba la respiración estertosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores. En cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11 menos 5, advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior que jamás se ve sino en casos de hipnotismo y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como al acercarse el sueño, y con unos pocos más los cerré por completo. No bastaba eso para satisfacerme, sin embargo, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas toda mi voluntad, hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del durmiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas, los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos, la cabeza había sido ligeramente levantada. Al dar esto por terminado,
Era ya la medianoche y le pedí a los presentes que examinaran el estado de Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, admitieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente, mientras el doctor F se marchaba con promesa de volver por la mañana temprano. L.I. y los enfermeros se quedaron. Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada, hora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el doctor F. Vale decir, yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se le aplicara un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. No obstante ello, la apariencia general distaba mucho de la muerte. Al acercarme, intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho, a fin de que siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de experimento, jamás había logrado buen resultado con Valdemar, pero ahora, para mi estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío, y me decidí entonces a intentar un breve diálogo. «Valdemar, ¿duerme usted?», pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible, brotaban de ellos estas palabras. «Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir. Así». Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. «¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar?». La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. «No sufro. Me estoy muriendo». No me pareció aconsejable molestarle más por el momento, y no volví a hablarle hasta la llegada del doctor F, que arribó poco antes de la salida del sol y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que hablara otra vez con él, a lo cual accedí. «Valdemar», dije, «¿sigue usted durmiendo?». Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el intervalo, el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró: «Sí, dormido, muriéndome». La opinión, o mejor, el deseo de los médicos, era que no se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera. Cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Sus ojos se abrieron lentamente. Aunque las pupilas habían girado hacia arriba, la piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos,
que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con el sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo en que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que él escucha, se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen dos o tres epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. Dos características, sin embargo, según lo pensé en ese momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación. Temo que me resultará imposible hacerme entender. La misma sensación que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz, y quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba, y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo, y ahora escuché. Sí. No. Estuve durmiendo. Y ahora. Ahora. Estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. Eli, el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al escucha. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzábamos por reanimar a L.I. Y cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguía en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que este no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora
el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros y a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y de L.I. Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y la posibilidad de despertarlo, pero poco a poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que hasta ahora la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que, si despertábamos a Valdemar, lo único que lograríamos sería su inmediato, o por lo menos, su rápido fallecimiento. Desde este momento, hasta fines de la semana pasada, vale decir, casi 7 meses, continuamos acudiendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente. Por fin el viernes pasado, resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o tratar de despertarlo. Probablemente el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de liberar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales. De entrada, resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable, se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de ícor amarillento, procedente de debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente, como al comienzo. Lo intenté sin resultados. Entonces, el doctor F. expresó su deseo de que interrogara al paciente. Así lo hice con las siguientes palabras. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente, reaparecieron los círculos écticos en las mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes. Y entonces resonó aquella horrenda voz que ya he tratado de describir. Por amor de Dios, pronto, pronto, hágame dormir o despiérteme. Pronto, despiérteme. Le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad y durante un momento me quedé sin saber qué hacer. Por fin, intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar debido a la total suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. Pronto me di cuenta de que lo lograría, o por lo menos así me lo imaginé, y estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente. Pero lo que realmente ocurrió fue algo para lo que ningún ser humano podía estar preparado. Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos, entre los clamores de ¡muerto! ¡Muerto! Que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto, o aún menos, se encogió, se deshizo,
se pudrió entre mis manos, sobre el lecho, ante todos los presentes. No quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oía en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea entró en mi cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh! Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente. A fin de no perturbar el sueño del viejo, me llevaba una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad,
Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente. Suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico, y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros, cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo, pensaba: no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo, todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo con toda la paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda la claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Y aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible,
cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. ¡Más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía haber escuchado aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí. Pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campana. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo cada vez más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin
me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro en grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarrajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Cómo era posible que no lo oyeran, santo Dios? No, no, claro que lo oían y sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy, pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí donde está latiendo su horrible corazón. Estoy escribiendo esto bajo una considerable presión mental, dado que al llegar la noche de hoy dejaré de existir. Sin dinero y con la última dosis de la única droga que me hace llevadera la vida, ya no puedo soportar la tortura por más tiempo. Me voy a arrojar desde la ventana de esta bujardilla a la empobrecida calle de allá abajo. No piense que, por mi dependencia a la morfina, soy un debilucho o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas garabateadas con velocidad, podrán adivinar, aunque nunca saberlo con certeza, por qué debo alcanzar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más despobladas y menos frecuentadas del ancho Pacífico, donde el paquebote en el que yo era sobrecargo fue capturado por una embarcación incursora alemana. En ese entonces, la guerra estaba en sus comienzos y las fuerzas marítimas de los germanos aún no se habían rebajado a los niveles de su posterior degradación. Así pues, nuestro barco fue declarado presa legítima y a nosotros, sus tripulantes, se nos trató con toda la justicia y consideración que se nos debía por ser prisioneros navales. Tan liberal era de hecho la disciplina de nuestros captores, que luego de 5 días de ocurrido el abordaje, me las arreglé para escapar solo en un bote pequeño, con agua y provisiones suficientes para una buena cantidad de tiempo. Cuando por fin me encontré a la deriva y libre, tenía poca idea de dónde me encontraba. Nunca fui un navegante competente, de modo que solo pude adivinar vagamente por el sol y las estrellas, que me hallaba un tanto al sur del Ecuador. De la longitud no sabía nada, y no había costa ni isla a la vista. El clima se mantuvo favorable, y por incontables días floté sin dirección, debajo del sol abrasador, esperando que pasara algún buque o que la corriente me llevara para encallar en las costas de alguna tierra habitable.
pero ni el barco ni la tierra aparecieron. Y comencé a desesperanzarme en mi soledad, en mitad de aquella agitada vastedad del azul ininterrumpido. El cambio sucedió mientras dormía. De sus detalles jamás sabré nada, porque permanecí inconsciente, aunque turbado y plagado de sueños, de manera continua. Cuando por fin desperté, fue para descubrirme medio hundido en la extensión viscosa de un demoníaco lodazal negro que se extendía alrededor mío en monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba a ver mi vista, y en el cual mi bote estaba encallado a cierta distancia de mí. Aunque uno bien podría imaginarse que mi primera sensación hubiese sido de asombro ante tan prodigioso e inesperado cambio de escenario, en realidad estaba más horrorizado que sorprendido, pues en el aire y el piso putrefacto había una cualidad siniestra, la cual me heló hasta lo más profundo de mi ser. La región estaba podrida por los cadáveres en descomposición de los peces y de otras cosas menos descriptibles que veía extendidas por el repugnante lodazal de la planicie sin fin. Quizá no deba yo esperar que meras palabras comuniquen la inefable vileza que puede encontrarse en el silencio absoluto y la inmensidad infértil. No había cosa alguna al alcance de mi oído y nada a la vista, salvo una vasta planicie de limo negro, y esa misma quietud absoluta y lo homogéneo del paisaje me oprimían con un miedo que me causaba náuseas. El sol caía a plomo desde un cielo que me parecía casi negro en su crueldad sin nubes, como si reflejara en la ennegrecida marisma debajo de mis pies. Mientras subía al bote encallado, entendí que solo una hipótesis era capaz de explicar mi situación. Por causa de una actividad volcánica sin precedentes, una porción del lecho marino debió haber sido lanzada hacia la superficie, dejando expuestas regiones que permanecieron ocultas en las insondables profundidades oceánicas durante innumerables millones de años. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que se había elevado debajo de mí, que yo no podía detectar el menor sonido de las olas en el océano, por más que me esforzara en oír algo. Tampoco había ave marina alguna que estuviera cebándose con la carroña de las criaturas muertas. Durante varias horas permanecí sentado, reflexionando en el bote, el cual reposaba sobre su costado y proyectaba una mínima sombra según el sol se movía por el cielo. Conforme progresaba el día, el suelo perdió algo de su adherencia y parecía que pronto se secaría lo bastante como para que se pudiera andar por él. Aquella noche dormí muy poco, y al día siguiente me hice un atillo que contenía comida y agua, en preparación para una travesía en tierra firme, en busca del mar que se había esfumado y propiciar así mi posible rescate. La tercera mañana vi que el suelo se había secado lo suficiente como para caminar por él con facilidad. El olor de los peces muertos era enloquecedor, mas yo estaba demasiado preocupado con cuestiones más graves como para pensar en esta incomodidad menor, y decididamente me puse en marcha rumbo a una meta desconocida. Todo el día caminé a paso firme hacia el oeste, guiado por un otero lejano que se elevaba más que cualquiera de las otras colinas de aquel desierto ininterminable. Esa noche acampé, y al día siguiente viajé con dirección al otero. Aunque ese punto parecía apenas más cercano que cuando lo divisé por primera vez. Durante el cuarto atardecer, alcancé las faldas del monte, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía a la distancia, con un valle que le daba un relieve más pronunciado que la superficie en general. Demasiado fatigado para subir, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan agitados esa noche, pero cuando la luna menguante e increíblemente gibosa se había levantado sobre la planicie oriental, estaba despierto y sudando frío, decidido a ya no dormir. Había experimentado las visiones de modo tal que era demasiado para mí pensar siquiera en volver a enfrentarme a algo así. Y por el brillo de la luna,
descubrí cuán torpe había sido al viajar durante el día. Sin el brillo del sol abrasador, mi viaje hubiera requerido menos energía. De hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso, para el cual estaba impedido al atardecer. Recogiendo mi hatillo, comencé a subir hasta la cresta de la elevación. He mencionado que la monotonía incesante de la extensa planicie era para mí la fuente de un vago terror, pero creo que mi horror fue más grande cuando llegué a la cima del montículo y vi del otro lado, hacia un cañón o pozo inmenso, y la luna aún no se elevaba lo suficiente como para iluminar sus oscuros recovecos. Me sentí en el extremo del mundo, observando desde la orilla el caos insoldable de la noche eterna. En medio de mi terror, corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y el espantoso ascenso que Satanás hiciera por los inimaginables reinos de la tiniebla. Conforme se elevaba la luna en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como yo había imaginado. Salientes y protuberancias en la roca creaban apoyos bastante accesibles para hacer un descenso, mientras que luego de una bajada de poco más de 60 metros, el declive se hacía muy gradual. Urgido por un impulso que no puedo analizar con precisión, bajé dificultosamente por la zona de las rocas y me quedé de pie en la pendiente más ligera que estaba debajo de ella, observando las profundidades del inframundo, en donde aún no había penetrado luz alguna. De golpe, mi atención fue atrapada por un grande y singular objeto en la ladera opuesta, la cual se levantaba muy inclinada, cerca de 100 metros delante de mí. Un objeto blanquecino que brillaba bajo los rayos recién caídos de la luna en ascenso. Pronto me aseguré de que se trataba solamente de un enorme trozo de piedra, pero estaba consciente de que me producía una impresión particular, de que su contorno y posición para nada eran obra de la naturaleza. Una inspección más cercana me llenó de sensaciones que no puedo expresar, porque a pesar de la magnitud enorme y de su posición, era un abismo que estaba en el fondo del mar desde que el mundo era joven. Claramente percibí que el extraño objeto era un monolito bien formado, cuya masa imponente había conocido la mano de obra y quizás la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y atemorizado, mas no desprovisto de una cierta emoción, como la del júbilo de un científico o la de un arqueólogo, examiné mis alrededores con más atención. La luna, ya casi en el cenit, brillaba de manera extraña y vivaz por encima de los enormes escarpados que abundaban por el abismo y que revelaban que un cuerpo de agua muy extenso corría por su fondo, serpenteando más allá de la vista en ambas direcciones y casi tocándome los pies mientras yo estaba parado en la pendiente. Al otro lado del abismo, las olas empapaban la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie ahora se podían distinguir tanto inscripciones como rudimentarias esculturas. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, y era distinto de cualquier cosa que yo había visto en los libros. En su mayor parte, se trataba de símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y seres similares. Muchos caracteres, obviamente, representaban criaturas marinas que son desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas putrefactas yo había observado sobre la planicie salida del mar. Sin embargo, era el tallado pictórico lo que más me mantenía absorto. Plenamente visibles desde el otro lado del torrente que nos separaba, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la profunda envidia de un doré. Estas cosas, suponía yo, representaban hombres, o al menos, cierto tipo de hombres, aunque las criaturas eran mostradas, entreteniéndose como peces en las aguas de alguna gruta submarina, o rindiéndole homenaje a algún altar monolítico, el cual también parecía estar debajo de las olas. De sus caras y formas, no me atrevo a hablar en detalle, pues su mero recuerdo hace que sienta que me desvanezco. Grotescas, más allá de la imaginación de un Poe,
o de un pulver. Estas eran malditamente humanas en su contorno general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios pasmosamente anchos, flácidos, ojos vidriosos y abultados, y otras características aún menos placenteras de recordar. Resultaba muy curioso que parecían estar esculpidas con una muy mala proporción, comparadas con las escenas de fondo, pues una de las criaturas se mostraba en el acto de dar muerte a una ballena representada apenas un poco más grande que su cazador. Noté, como ya he dicho, su naturaleza grotesca y su extraño tamaño, pero en un instante decidí que se trataba de los dioses imaginarios de alguna tribu de pescadores o navegantes, una cuyo último descendiente había muerto eras antes de que el primer ancestro de los hombres de Piltdown o de Neandertal hubiera nacido. Atónito ante este inesperado vistazo de un pasado más allá de lo imaginable, por el más audaz de los antropólogos, seguía de pie, ensimismado, mientras la luna creaba raros reflejos en el silencioso canal frente a mí. Entonces, de pronto lo vi, con una sola ligera agitación para marcar su ascenso a la superficie. La cosa se deslizó a la vista por encima de las aguas oscuras. Vasto, parecido a Polifemo, repugnante. Aquello salió vertiginosamente, como un estupendo monstruo de pesadilla en dirección al monolito, alrededor del cual pasó sus gigantescos brazos escamosos mientras inclinaba su horrenda cabeza y daba salido a ciertos sonidos modulados. Creo que fue en ese instante cuando me volví loco. De mi frenético ascenso por la pendiente y el acantilado, y de mi viaje delirante de regreso al bote encallado, recuerdo poco. Creo que canté mucho, y me reí extrañamente cuando no me era posible cantar. Tengo recuerdos indistintos de una gran tormenta, algún tiempo después de que alcanzara el bote. Como haya sido, sé que escuché el estruendo lejano de los truenos y otras tonalidades que la naturaleza solo emite en sus ánimos más salvajes. Cuando salí de las tinieblas, me hallaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado hasta allí el capitán de un buque estadounidense que había divisado mi bote en mitad del océano. En mi delirio, había dicho muchas cosas, pero descubrí que a mis palabras les habían dado mínima atención. Mis rescatadores no sabían cosa alguna relacionada con cierto alzamiento de tierra en el Pacífico. Tampoco consideré necesario insistir en algo que ellos jamás podrían creer. Una vez busqué a un etnólogo muy célebre y lo divertí con preguntas peculiares respecto de la antiquísima leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero muy pronto me di cuenta de que era irremediablemente convencional, de modo que dejé de insistir en mis preguntas. Es por la noche, especialmente cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo esa cosa. Intenté con la morfina, pero esa droga solo me brinda alivio efímero y me ha atrapado entre sus garras hasta convertirme en su esclavo sin esperanza, de manera que ahora le pondré fin a todo, habiendo escrito el recuento íntegro para la información o el desdeñoso entretenimiento de mis congéneres. A menudo me pregunto a mí mismo si es posible que todo fuera una fantasmagoría absoluta, un simple acceso de fiebre, mientras yacía allí, insolado y divagando en el bote descubierto, luego de mi escape del acorazado alemán. Esto me pregunto, pero como respuesta siempre me viene una visión, que es espantosamente real. No puedo pensar en el mar abierto sin temblar por causa de las cosas innombrables, que en este mismo instante podrían estar reptando y flotando sobre su lecho viscoso, adorando a sus antiquísimos ídolos de piedra y tallando su propia semejanza detestable en obeliscos submarinos de granito ahogados por el mar. Sueño con el día en que podrían emerger desde la oscuridad nebulosa para arrastrar con sus malolientes garras los restos de la enclenque humanidad devastada por la guerra.
con el día en que la tierra se hundirá y el negro lecho marino habrá de ascender en medio de un pandemonio universal. El final está cerca. Escucho un ruido en la puerta, como si un enorme cuerpo resbaladizo se tambaleara contra ella. No me encontrará. Dios, esa mano, la ventana, la ventana. Sobre las cimas de las montañas más altas de la tierra residen los dioses, quienes no toleran que el hombre cuente lo que ha visto sobre ellas. Antes moraron los picos interiores, pero cuando los hombres de las planicies se atrevieron a escalar las laderas de roca y nieve, condujeron a los dioses a montañas cada vez más altas, hasta que solo permanecen en esta última. Cuando abandonaron los picos interiores, se llevaron todos los rastros de ellos mismos, salvo una vez, se cuenta, cuando dejaron una imagen tallada en el rostro de una montaña que llamaron Granek. Pero ahora se han retirado hacia la desconocida Kadad, en el páramo congelado, donde ningún hombre camina, y se han vuelto severos por no tener un pico más elevado para huir de la llegada de los hombres. Se han vuelto severos, y si bien antes toleraban que los hombres se desplazaran, ahora les han prohibido venir, y a los que vienen, les impiden irse. Es bueno que los hombres ignoren la existencia de Kadad en el páramo congelado, pues buscarían imprudentemente escalarla. A veces, cuando los dioses de la tierra también sienten nostalgia, visitan en la quietud de la noche las montañas que antes habitaron y lloran suavemente mientras intentan jugar sobre las laderas como lo hacían antaño. Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre la blanca cima de Thurai, aunque las confunden con lluvia. También han escuchado los suspiros de los dioses en los quejumbrosos vientos de la aurora del Lerión. Los dioses son dados a viajar en naves nubes, y los viejos lugareños cuentan leyendas para evitar ciertas cumbres en las noches nubladas, pues los dioses no son tan tolerantes como antaño. En Ulthar, que está más allá del río Skye, vivió una vez un hombre ansioso por contemplar a los dioses de la tierra, profundo conocedor de los siete libros crípticos de San, y familiarizado con los manuscritos nacóticos de la distante y congelada Lomar. Su nombre era Barzai, el sabio, y los aldeanos cuentan cómo subió la montaña una noche, durante un extraño eclipse. Barzai sabía tanto de los dioses, que podía profetizar sus idas y venidas, y llegó a adivinar tantos de sus secretos, que llegó a ser considerado un semidios. Fue él quien aconsejó a los aldeanos de Ulthar cuando promulgaron su insólita ley que prohibía que se matara a los gatos, y quien contó por primera vez al joven sacerdote Atal a dónde iban los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan. Barzai era un erudito en el conocimiento de los dioses de la tierra y deseaba mirar sus rostros. Creía que su gran conocimiento de los secretos de los dioses lo protegería de su ira, por lo que decidió subir hasta la cima de la elevada y rocosa Hathekla, una noche en la que sabía que los dioses estarían allí. Hathekla yace en un desierto y pedregoso más allá de Hathek, de quien toma su nombre, y se eleva como una estatua de roca en un templo silencioso. Alrededor de su pico, la niebla siempre juega tristemente. Las nieblas son la memoria de los dioses, quienes amaban la montaña Hathekla, donde habían morado en los viejos tiempos. A menudo,
los dioses de la tierra visitaban Hathecla en sus barcos de nubes, arrojando pálidos vapores sobre las laderas mientras danzaban sobre la cima y bajo la luna. Los aldeanos de Kathej dicen que es peligroso escalar Hathecla a cualquier hora, pero que es mortal intentarlo por las noches, cuando los pálidos vapores esconden la cima y la luna. Pero Barzai no prestó atención a estas advertencias cuando llegó desde la vecina Ulthar con el joven sacerdote Atal, su discípulo. Atal era el único hijo de una posadera y a veces sentía miedo, pero el padre de Barzai había sido un noble que habitaba un antiguo castillo, por lo que no compartía las supersticiones de los aldeanos y solamente se reía de sus temores. Barzai y Atal partieron hacia el pedregoso desierto a pesar de los ruegos de los campesinos, y por la noche, alrededor de la fogata, hablaron de los dioses de la tierra. Viajaron por varios días hasta que divisaron desde lejos la elevada Hathecla con su halo triste de niebla. El 13º día alcanzaron la falda de la montaña y Atal habló de sus temores. Pero Barzai era instruido y viejo, no sentía miedo, por lo que avanzó por la ladera que ningún hombre había escalado desde los días de Sansu, cuyo terrible final está escrito en los mohosos manuscritos nacóticos. El camino era pedregoso y se hacía peligroso por las brechas, acantilados y rocas sueltas. Después se volvió frío y nevado. Barzai y Atal resbalaban a menudo y caían mientras se abrían paso y ascendían con sus bastones y hachas. Finalmente, el aire se volvió delgado, el cielo cambió de color y los escaladores encontraron difícil respirar. No obstante, persistieron en su empeño y subieron más y más, maravillándose entre la extrañeza del paisaje y emocionándose al pensar en lo que ocurriría en la cima cuando saliera la luna y los pálidos vapores se extendieran. Durante 3 días, escalaron cada vez más y más alto, hasta que alcanzaron el techo del mundo, donde acamparon y esperaron a que se nublara la luna. Durante 4 noches, no apareció ninguna nube, y la luna brilló helada a través de la lúgubre niebla, alrededor del silencioso pináculo. Luego, en la 5ª noche, cuando apareció la luna llena, distinguieron densos nubarrones hacia el norte y se quedaron despiertos viendo cómo se acercaban. Las nubes navegaban espesas y majestuosas, lenta y deliberadamente. Rodearon el pico muy por encima de los vigilantes y ocultaron la luna y la cima de la montaña de la vista de todos. Por espacio de 1 hora, Barzai y Atal vigilaron atentamente mientras los vapores se arremolinaban y la pantalla de nubes se volvía más espesa e inquieta. Barzai, quien sabía mucho sobre los dioses de la tierra, escuchó atentamente en busca de ciertos sonidos, pero Atal, quien sintió el frío de los vapores en el asombro de la noche, estaba aterrado. Y cuando Barzai comenzó a escalar más alto y a llamarlo ansiosamente, pasó mucho tiempo para que Atal lo siguiera. Los vapores eran tan espesos que le era difícil seguir el camino, y aunque finalmente Atal lo siguió, apenas podía distinguir la gris silueta de Barzai en la brumosa ladera por encima de la luz de la luna. Barzai se adelantó bastante y, a pesar de su edad, parecía escalar con mayor facilidad que Atal. No temía a la pendiente del camino, que se hacía demasiado pronunciada como para ser escalada por alguien que no fuera un hombre fuerte e intrépido. No se detuvo ante los profundos y negros abismos que Atal apenas podía sortear. Y así, ascendieron febrilmente sobre rocas y abismos, resbalando y tropezando, asombrados ante la vastedad y el horrible silencio de aquel lúgubre pináculo de hielo y sus mudas laderas de granito. De pronto, Barzai desapareció de la vista de Atal. Al escalar un horrendo acantilado que parecía sobresalir y bloquear en el camino a cualquiera que no estuviera inspirado por los dioses de la tierra, Atal estaba muy por debajo, pensando en lo que haría al llegar a aquel lugar, cuando se percató de que, curiosamente,
La luz se había hecho más intensa, como si la cumbre despejada, lugar de encuentro de los dioses, estuviera muy cerca, y mientras se esforzaba en llegar al acantilado y al cielo encendido, sintió que sus temores se hacían más profundos que cualquiera de los que hubiera sentido antes. Luego, a través de las elevadas nieblas, escuchó la voz de Barzai gritando en un éxtasis salvaje. «He escuchado a los dioses. He escuchado a los dioses de la tierra cantar en su celebración sobre Hatekla. Las voces de los dioses de la tierra son conocidas para Barzai el profeta. Las nieblas son delgadas, la luna es brillante y veo a los dioses danzar sobre Hatekla, que tanto amaron en su juventud. La sabiduría de Barzai lo ha vuelto más grande que los dioses de la tierra, y sus hechizos y barreras no sirven contra su voluntad. Barzai contemplará a los dioses, los orgullosos dioses, los dioses secretos, los dioses de la tierra, que evitan la vista de los hombres». Atal no podía escuchar las voces que Barzai oía. Se hallaba cerca del acantilado, escuadriñándolo en busca de un punto de apoyo. Luego, escuchó la voz de Barzai volverse más estridente y sonora. «Las nieblas son muy delgadas, y la luna arroja sombras sobre la ladera. Las voces de los dioses de la tierra son agudas y salvajes. Ellos temen la llegada de Barzai el sabio, que es más grande que ellos. La luz de la luna parpadea, mientras los dioses de la tierra bailan ante ella. Veo las danzantes figuras de los dioses saltar y aullar a la luz de la luna. La luz es más tenue, y los dioses sienten miedo». Mientras Barzai gritaba esas cosas, Atal sintió un cambio espectral en el aire, como si las leyes de la tierra se inclinaran ante leyes superiores, pues aunque el camino era más empinado que nunca, la cuesta hacia arriba se había vuelto temerosamente fácil, y el acantilado apenas fue un obstáculo cuando Atal lo alcanzó y se deslizó peligrosamente sobre su superficie convexa. La luz de la luna comenzó a fallar extrañamente, y mientras Atal escalaba entre las nieblas, escuchó a Barzai el sabio gritar desde las sombras. «La luna está oscura, y los dioses danzan en la noche. Se siente el terror en el cielo, pues la luna se ha hundido. Un eclipse que no había sido predicho ni en los libros de los hombres, ni de los dioses de la tierra. Hay una magia desconocida en Hatekla, pues los gritos de los aterrados dioses se han vuelto carcajadas, y las laderas de hielo se levantan interminablemente hacia los cielos a los que caigo. Ahí, ahí, por fin, en la tenue luz, contemplo a los dioses de la tierra». Ahora, Atal resbalándose aturdido sobre inconcebibles pendientes, escuchó en la oscuridad una repugnante risa mezclada con unos alaridos que ningún hombre había escuchado, salvo en el fleguetón de pesadillas inenarrables. Un alarido en el que siempre resonará el horror y la angustia de una vida encantada, comprimida en un atroz momento. «Los otros dioses, los otros dioses, los dioses de los infiernos exteriores que cuidan a los débiles dioses de la tierra. Aparta la mirada, retrocede, no mires, no mires, no mires. La venganza de los infinitos abismos, ese maldito y condenado pozo. Los misericordiosos dioses de la tierra, caigo hacia el cielo». Y mientras Atal cerraba los ojos y cubría sus oídos, intentó saltar hacia abajo, contra el terrorífico influjo que lo atraía hacia las desconocidas alturas. Ahí, en Hatekla, resonó un horrible trueno que despertó a los buenos habitantes de las planicies y a los aldeanos de Hather, Nir y Uldar, y los hizo contemplar a través de las nubes aquel extraño eclipse que ningún libro había predicho. Y cuando por fin salió la luna, Atal se sintió seguro sobre las nieves inferiores de la montaña, lejos de la vista de los dioses de la tierra y de los otros dioses.
Se dice en los mohosos manuscritos nacóticos que Sansu no encontró sino hielo y roca cuando escaló Hathekla en la juventud del mundo. Sin embargo, cuando los hombres de Ul-Tharnir y Hateg lograron vencer sus temores y escalaron aquella ladera embrujada buscando a Barzai el Sabio, encontraron grabado sobre la piedra desnuda de la cima un extraño símbolo ciclópeo de 50 codos de ancho, como si la roca hubiera sido horadada por algún cincel titánico. Y el símbolo era parecido al que los eruditos han encontrado en los terroríficos fragmentos de los manuscritos nacóticos, demasiado antiguos para poder leerlos. Eso fue lo que encontraron. Barzai el Sabio nunca fue hallado. Tampoco pudo persuadirse al santo sacerdote Atal para que rezara por el reposo de su alma. Más aún, hasta este día, la gente de Ulthar, Nir y Hathekh teme los eclipses y reza durante las noches, cuando los pálidos vapores se esconden la cima de la montaña y la luna, y sobre las nieblas de Hathekla, los dioses de la tierra a veces danzan nostálgicamente, pues saben que están a salvo y adoran venir desde la desconocida Kadath en barcos de nubes y jugar como en los tiempos pasados, como hicieron cuando la tierra era joven y los hombres no eran dados a escalar lugares inaccesibles. Me piden que explique por qué le temo a las corrientes de aire fresco. ¿Por qué tiemblo más que otros al entrar en un cuarto frío? ¿Por qué parece que el viento fresco que se filtra en el calor de la tarde, de un apacible día de otoño, me repele y me da náuseas? Hay quien dice que respondo al frío, como otros responden a un olor fétido, cosa que no negaré. Lo que haré es relatar el suceso más espeluznante del que haya sido testigo, y dejaré a su juicio si este constituye o no una explicación adecuada para esta peculiaridad mía. Es un descuido suponer que el horror está inevitablemente ligado con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo lo encontré a plena luz del día, en el estruendo de una metrópolis y en medio del bullicio propio de una pensión modesta y deteriorada, en compañía de una casera vulgar y dos hombres fornidos. En la primavera de 1923, había conseguido un trabajo monótono y mal pagado en una revista de la ciudad de Nueva York. Al no poder pagar una renta cara, estuve a la deriva de una pensión barata en otra, en busca de una habitación que combinara las cualidades mínimas de higiene con un mobiliario decoroso, a un precio razonable. No tardé en darme cuenta de que tendría que escoger entre el menor de los males. Afortunadamente, después de un tiempo, encontré una casa en la calle 14 Oeste que me pareció menos desagradable que las otras en las que me había alojado hasta entonces. Era una mansión de piedra rojiza, de 4 pisos, que aparentemente databa de finales de los 40, con acabados de madera y mármol sucio, cuyo esplendor sugería un pasado de exquisita opulencia. En las habitaciones grandes, espaciosas y decoradas con papel tapiz de pésimo gusto y cornisas de estuco ridículamente ornamentadas, persistía una deprimente sensación de humedad y un indicio de oscuros brebajes. Pero los pisos estaban limpios, las sábanas eran tolerables y el agua caliente funcionaba la mayoría del tiempo. Así que llegué a verlo como un sitio aceptable para hibernar hasta que fuera posible volver a la vida. La casera, una mujer desaliñada, de apellido Herrero, no me importunaba con chismes ni me reclamaba cuando dejaba encendida la luz del vestíbulo del tercer piso frente a mi habitación. Por otro lado,
mis compañeros de pensión eran tan poco comunicativos como uno desearía. La mayoría españoles, tipos toscos y con poca educación. Solo el ruido de los coches que circulaban por la calle representaba una molestia seria. Llevaba ahí más o menos 3 semanas cuando ocurrió el primer incidente extraño. Alrededor de las 8 de la noche, escuché entre sueños que algo salpicaba y de pronto me di cuenta de que llevaba ya un largo rato percibiendo el corrosivo aroma característico del amoníaco. Investigando un poco, noté que el techo estaba húmedo y goteaba. El agua aparentemente provenía de una esquina de la fachada que daba a la calle. Ansioso de eliminar el problema de raíz, me apresuré al sótano para hablar con la casera, quien me aseguró se ocuparía de inmediato del asunto. «¡El doctor Muñoz!», exclamó al subir las escaleras corriendo, delante de mí. «Seguramente derramó alguna sustancia química. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Más y más enfermo cada día. Pero no permite que nadie lo ayude. Tiene una enfermedad muy peculiar. Todo el día toma baños apestosos y no puede exaltarse ni acalorarse. Él mismo hace la limpieza porque su pequeña recámara está repleta de botellas y máquinas. No ejerce la medicina, pero alguna vez fue famoso. Mi padre escuchó de él en Barcelona y hace poco le curó el brazo a un plomero que tuvo un accidente. Jamás sale. A lo mucho, sube a la terraza y mi hijo Esteban le lleva la comida. Le ayuda con la ropa, los medicamentos y los químicos. Dios mío, la cantidad de sal de amoníaco que usa ese hombre para mantenerse siempre fresco. La señora Herrero desapareció en el cuarto piso y yo regresé a mi habitación. El líquido dejó de gotear y mientras yo estaba limpiando lo que quedaba y abría las ventanas para dispersar el olor, escuché fuerte los pasos de la casera en el piso de arriba. Al doctor Muñoz nunca lo había escuchado, salvo por algunos sonidos que parecían venir de un mecanismo operado por alguna clase de motor. Sus pasos eran suaves y discretos. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña dolencia de aquel hombre y si su obstinado rechazo a recibir ayuda no era más bien el resultado de una excentricidad sin fundamentos. Existe, reflexioné, una tremenda cantidad de patos en el estado de una persona destacada que ha perdido su prominencia en el mundo. No habría conocido al doctor Muñoz de no ser por el ataque al corazón que sufrí de pronto una mañana mientras escribía en mi habitación. Ya los doctores me habían advertido los peligros de una situación como esa, así que sabía que no había tiempo que perder. Recordé lo que la casera había dicho sobre las atenciones prestadas por el doctor al obrero herido. Me arrastré escaleras arriba y toqué débilmente su puerta. A mi llamado, respondió en perfecto inglés y una voz que venía de la derecha preguntó cuál era mi nombre y el objetivo de mi visita. Una vez aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío fue mi bienvenida y aunque era uno de los días más calurosos de junio, temblé al cruzar el umbral hacia un amplio departamento cuya fina y elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable cumplía en aquel momento su papel diurno de sofá. Los muebles de caoba, suntuosos tapices, cuadros antiguos y bellos libreros remitían más al estudio de un destacado caballero que a un cuarto de pensión. Pude ver que el vestíbulo justo encima del mío no era sino el laboratorio del doctor. Su habitación principal se encontraba en la extensa pieza contigua a este, cuyos cómodos espacios y gran cuarto de baño le permitían esconder todos los aparatos y engorrosos dispositivos utilitarios. El doctor Muñoz era sin duda
un hombre de muy buena cuna, educación y gusto. La figura frente a mí era de estatura baja, pero exquisitamente bien proporcionada, vestida formalmente, con perfecto corte y hechura. Su rostro, de facciones aristocráticas, de expresión firme, pero no arrogante, estaba adornado por una barba corta del color del hierro y por unos anticuados anteojos que protegían sus ojos grandes y oscuros, y cabalgaban una nariz aguileña que le daba un toque moruno a una fisonomía dominantemente celtibérica. El cabello grueso y bien peinado, que insinuaba visitas puntuales al peluquero, se partía con gran gracia sobre una frente alta. Su aspecto general era de gran inteligencia y excelente crianza y educación. Sin embargo, cuando vi al doctor Muñoz, en esa ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que nada en su aspecto podía justificar. Solo su complexión pálida y la frialdad de su tacto hubieran podido ser fundamento para tal sensación. Pero incluso estos rasgos no eran pretexto, habida cuenta del padecimiento de aquel hombre. Es posible también que haya sido el singular frío lo que me atemorizó, ya que era inusitado en un día tan caluroso, y lo inusitado siempre provoca aversión, desconfianza y miedo. Pero rápidamente la repugnancia se convirtió en admiración, ya que la extrema habilidad del singular médico se puso en manifiesto enseguida, a pesar de lo helado y tembloroso de sus manos exangües. Claramente comprendió de inmediato lo que yo necesitaba y se abocó a atenderme con la destreza de un maestro, al tiempo que me tranquilizaba con una voz finamente modulada, si bien hueca y carente de timbre, diciéndome que él era el más acerbo enemigo de la muerte, que había gastado su gran fortuna y perdido a todos sus amigos en una vida entera de extraños experimentos dedicados a hallar la forma de detenerla y erradicarla. Había en él algo de benéfico fanatismo. Mientras divagaba, me auscultaba el pecho y mezclaba una buena ración de drogas que había tomado de su laboratorio. Evidentemente, el encuentro con alguien de buena cuna en aquel lugar sombrío le parecía una novedad, y despertó en él las ganas de hablar y recordar tiempos mejores. Su voz, aunque extraña, resultaba reconfortante, y apenas pude notar su respiración mientras las frases salían ordenadamente de su boca. Buscaba distraerme de mi estado platicándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo la delicadeza con la que me hablaba de mi débil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la propia vida orgánica, y que si un cuerpo es originalmente sano y se conserva con cuidado, puede, a través del realce científico de estas cualidades, retener una especie de animación nerviosa, a pesar de los serios daños, defectos o incluso la ausencia de vida de alguno de los órganos vitales. Él podía, según dijo medio en broma, algún día enseñarme a vivir, o al menos a poseer algún tipo de existencia consciente, sin corazón de por medio. Por su parte, él sufría de una complicación de dolencias que exigían un régimen muy exacto, incluyendo un frío constante. Cualquier aumento en la temperatura podría, de ser prolongado, afectarlo fatalmente. El gélido ambiente de su habitación, más o menos 12 o 13 grados centígrados, se conservaba mediante un sistema de enfriamiento con amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que yo escuchaba a menudo desde mi habitación, que se encontraba justo debajo de la suya. Curado de mi mal, en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel helado lugar, convertido en devoto discípulo del talentoso recluso. A partir de entonces, lo visité con frecuencia, siempre abrigado, para escucharlo hablar de sus investigaciones secretas, de resultados escalofriantes, y me estremecí
al examinar los viejos y peculiares volúmenes de su biblioteca. Eventualmente, debo añadir, mis dolencias desaparecieron por completo gracias a sus atinados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas, ya que creía que estas crípticas fórmulas contenían extraños estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos en las sustancias del sistema nervioso que han perdido sus pulsaciones orgánicas. Me conmovió su relato del viejo doctor Torres de Valencia, con quien había compartido sus experimentos tempranos en el curso de la enfermedad que había padecido 18 años atrás y de la que provenían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de haber salvado a su colega, él mismo sucumbió ante el severo enemigo que había combatido. ¿Acaso el esfuerzo había sido demasiado extenuante? Ya que entre susurros, el doctor Muñoz dejó claro, sin detalles de por medio, que los métodos de sanación empleados habían sido por demás extraordinarios y que involucraban terapias que seguramente no serían del agrado de los médicos de una factura tradicional y conservadora. A medida que transcurrían las semanas, noté con gran pesar que, tal y como la señora Herrero lo había mencionado, el estado físico de mi nuevo amigo se deterioraba de modo lento, pero era irremediable. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se volvió hueca e indistinta. Perdió coordinación muscular y su mente y voluntad mostraban menos iniciativa y vigor. Él, por supuesto, notaba este desafortunado cambio y poco a poco su expresión y conversación tomaron una ruda ironía que despertó en mí algo de la sutil repulsión que había sentido por él originalmente. Desarrolló extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio hasta el punto de hacer que su recámara oliera como la bóveda de un faraón sepultado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, aumentó su demanda de aire frío y con mi ayuda amplió los conductos de amoníaco en su cuarto y modificó las bombas de su máquina de refrigeración hasta que logró mantener una temperatura entre 4 y 0 grados hasta llegar a 4 grados bajo cero. El baño y el laboratorio, claro, se mantenían menos fríos para evitar que se congelara el agua o se entorpecieran los procesos químicos. El huésped vecino se quejaba del aire helado que entraba por la puerta común, así que ayudé a poner pesadas cortinas que solucionaran este problema. Estaba poseído por una especie de creciente horror, desmedido y morboso. Hablaba de la muerte sin cesar, pero estallaba en una risa sorda cuando en medio de la conversación se mencionaban asuntos como entierros o arreglos funerarios. Con el paso del tiempo, el doctor terminó convirtiéndose en una compañía desconcertante y terrible. Sin embargo, mi gratitud por sus curaciones me impedía abandonarlo y me ocupaba de limpiar su cuarto y atender sus necesidades diarias, envuelto en un pesado abrigo que había comprado especialmente para este fin. Asimismo, hacía sus compras y me quedaba atónito ante algunos de los artículos que me encargaba adquirir en las farmacias o en tiendas de productos químicos. Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía rodear su departamento. La casa entera, como ya he dicho, tenía un olor rancio. Pero el olor de su habitación era peor, a pesar de todas las especias, incienso y el acre aroma de los químicos que utilizaba en los baños, que insistía en tomar sin ninguna ayuda. Entonces comprendí que aquel olor debía estar relacionado con su padecimiento y sentí escalofríos al pensar de qué mal se trataba. La señora Herrero se persignaba cada vez que lo veía y lo dejó completamente a mi cargo, sin permitir siquiera que su hijo Esteban lo ayudara con algunos encargos. Cuando le sugería que consultara con otros médicos, el paciente montaba en cólera, tanto como su débil condición se lo permitía. Evidentemente,
Le temía al efecto físico de las emociones violentas. Sin embargo, su voluntad y coraje aumentaban en lugar de disminuir, y se negaba a ser confinado a la cama. La lasitud de sus días de convalencia dio paso a un retorno de su feroz propósito, hasta el punto en que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aunque eso lo hiciera correr el riesgo de que éste se apoderara de él. Prácticamente dejó de comer, cosa que nunca le había interesado demasiado, y parecía que solo el poder mental que le restaba lo separaba del colapso total. Adquirió el hábito de escribir cierta clase de documentos largos que sellaba cuidadosamente y llenaba con indicaciones para que tras su muerte yo se los entregara a ciertas personas, la mayoría de ellas literatos de las Indias Orientales, pero también un célebre médico francés, entonces considerado muerto, sobre el que circulaban inconcebibles rumores. En vez de cumplir con su voluntad, lo que terminé haciendo fue quemar todos esos documentos sin abrirlos siquiera. El aspecto y voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos, su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suya desató un ataque epiléptico en un hombre que había ido a reparar su lámpara de escritorio. Crisis de la que se recuperó siguiendo las indicaciones del doctor, que se mantuvo fuera de su vista. Era sorprendente que aquel hombre hubiera vivido los terrores de la Gran Guerra sin experimentar tal sensación de pavor. Entonces, a mediados de octubre, el horror de los horrores llegó con paralizante rapidez. Una noche, alrededor de las 11, la bomba de refrigeración se estropeó, causando que se interrumpiera durante 3 horas el proceso de enfriamiento por amoníaco. El doctor Muñoz me lo hizo saber, golpeando en el suelo, y yo trabajé desesperadamente para reparar el daño, mientras mi anfitrión maldecía en un tono cuya oquedad, traqueteada y carente de vida, estaba más allá de cualquier descripción. Sin embargo, mis esfuerzos inexpertos no dieron resultado, y cuando mandé a llamar a un mecánico de un taller cercano, de esos que abren 24 horas, nos dimos cuenta de que no podía hacerse nada hasta la mañana siguiente, cuando pudiéramos conseguir un nuevo pistón. Parecía que el miedo y la rabia del ermitaño moribundo, que alcanzaba ya proporciones grotescas, terminaría con lo poco que quedaba de su disminuido cuerpo. Entonces, un espasmo lo hizo llevarse las manos a la cabeza y correr al baño. Regresó con el rostro vendado y ya nunca más volví a ver sus ojos. Para entonces, el frío del departamento ya había disminuido sensiblemente y eran más o menos las 5 de la mañana, cuando el doctor se retiró al baño, ordenándome traerle todo el hielo que pudiera encontrar en las farmacias y cafeterías que permanecían abiertas durante toda la noche. Cuando regresaba de algún viaje y depositaba mi botín frente a la puerta cerrada, podía escuchar un incesante chapoteo y una voz ronca que gritaba: ¡Más! ¡Más! Al fin y al cabo, amaneció y las tiendas empezaron a abrir una tras otra. Le pedí a Esteban que fuera a buscar hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba, o bien que buscara el pistón mientras yo traía más hielo, pero él se negó tajantemente a hacerlo por órdenes de su madre. Finalmente, contraté a un pordiosero zaparrastroso que encontré en la esquina de la Octava Avenida para que proveyera de hielo al paciente, y yo me apliqué a la labor de encontrar un pistón y conseguir obreros competentes que lo instalaran. La labor parecía interminable, y yo me enfurecí casi tanto como el ermitaño al ver cómo transcurrían las horas en el ir y venir, ya sin aliento y sin haber ingerido alimento, haciendo llamadas inútiles y yendo de un lado a otro por metro o por carro. Al mediodía, encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba, y alrededor de la 1:30 regresé a la pensión
con la parafernalia necesaria y dos mecánicos inteligentes y fornidos. Había hecho todo lo que estaba en mis manos y no había más que esperar que hubiera llegado a tiempo. No obstante, un lúgubre terror me había precedido. La casa estaba en caos total y por encima del tumulto pude escuchar la voz de un hombre que rezaba. Algo diabólico flotaba en el ambiente y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al percibir el olor que se colaba de la puerta cerrada del doctor. Al parecer, el tipo que yo había contratado había huido despavorido, los ojos perdidos. Poco después de la segunda ronda de hielo, ¿acaso se trataba de un exceso de curiosidad? Y aunque al salir de ese modo precipitado, no pudo cerrar la puerta tras de sí, esta se encontraba ya cerrada con la llave desde dentro. Al interior, no se escuchaba nada más que un goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con la señora Herrero y con los trabajadores, y a pesar del miedo que se apoderaba de mi alma, dije que lo mejor sería forzar la puerta, pero la casera encontró la manera de girar la llave desde afuera con un alambre. Para entonces, ya habíamos abierto el resto de puertas del pasillo para abrir completamente las ventanas. Cubriéndonos la boca con un trapo, avanzamos temerosos hacia el cuarto, ahora inundado por el tibio sol de la mañana. Una especie de rastro oscuro y viscoso llegaba de la puerta abierta del baño a la puerta del pasillo y después al escritorio, donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había una hoja de papel manchada en la que una mano había garabateado apresuradamente sus últimas palabras con letra que parecía haber sido escrita por una garra. El rastro llevaba hasta el sillón y desaparecía inexplicablemente. No me atrevo a decir lo que estaba en ese sillón, pero esto es lo que, estremecido, descifré del pegajoso papel antes de prender un cerillo y volverlo cenizas. Lo que logré descifrar en medio del pánico mientras la casera y los dos mecánicos escapaban frenéticos de aquel lugar e iban a balbucear sus incoherentes historias a la estación de policía más cercana. Aunque las nauseabundas palabras parecían increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el traqueteo de los carros y el motor de los camiones abarrotando la calle 14, debo confesar que en ese momento no puse en duda lo que decían. Francamente, no sé si lo sigo creyendo. Hay cosas sobre las que es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco y desfallezco ante una corriente de aire excesivamente frío. He llegado al final, decía aquel fétido garabato. Se terminó el hielo. El hombre me miró y salió huyendo. La temperatura se eleva y los tejidos así no pueden resistir. Me imagino que lo sabe. Lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la preservación del cuerpo después de que los órganos se atrofian, como teoría, es buena, mas no puede durar para siempre. Hubo un deterioro gradual que no pude prever. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo que hacer. Para cumplir con lo que pedía en mi carta, tuvo que meterme en un lugar extraño y oscuro, y así logré curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera. Conservación artificial. Porque verá, yo fallecí entonces, hace 18 años. Hemos llegado al final de este video y comenzamos un nuevo año juntos. Gracias a ti, que nos escuchas, que nos has dado la confianza para suscribirte a nuestro canal.
Te prometo que llegaremos muy lejos juntos y que la comunidad crecerá y por muchos años más estaremos reunidos aquí, deseándote como siempre que tengas una escalofriante noche.